Buenas, chicos. ¿Qué tal, amigos de RRS? Bueno, pues comenzamos un nuevo campeonato o eventos semanales, como queráis llamarlo, llamado Funny Ranked, ¿vale? Nada, con el sistema de Split Room y si hubiera más de 30 pilotos, por ejemplo, pues podríamos dividirnos en varios servidores dependiendo del nivel de cada uno y separados por Split. Bueno, pues en esta ocasión tenemos Mid-Ohio con los Mazda Ropar MX-5 oficial. Dice. que salieron Muy este diciembre buenas. en Race Room. Y nada, hay bastante, va a haber bastante participación. Acabamos de abrir server y bueno, vamos a ir montándolo todo, vamos a ir preparándolo todo. Voy a quitar esto de por aquí. Ahora ya se irán conectando los demás compañeros. Y bueno, comentaros que va a ser un campeonato o eventos semanales, como queráis llamarlo, basado en la Ranked de Race Room. ¿Por qué decimos que estaban basadas? Porque vamos a elegir un combo de las Ranked semanalmente. Y es la que, bueno, la elegimos entre los que estamos por la organización o los comentarios que se escriban en el chat también. Los tendremos bastante en cuenta. Todos los pilotos pueden participar añadiendo su combo favorito. Y nada, y al final pues compartir. Al final la excusa es la pista y el coche. Compartir semanalmente todos los miércoles a las 10, ya sabéis que vamos a estar por aquí y bueno, a ver, bueno. Ropar, ¿qué tal? A ver, yo estoy preparando por aquí varias cositas. Ropar oficial. Dice. Yo ceno y entro XD. Ropar oficial. Dice. Quería espiaros que no me va a dar tiempo en carrera. Ropar oficial. Dice. Bueno, ahora nos vemos, señor. Bueno, estoy preparándolo todo, ¿vale? Ahora saldremos a pista y rodaremos un ratito. Que va siendo. Voy ahora a anunciar por aquí también.
Bueno, pues en el server Manolense. Gracias por de seguirnos. entreno había entrado también Enrique FRT, que hacía tiempo que no lo veíamos, a ver si se anima a participar hoy. Me ha dicho que si podía, igual corría. Buenas, Carlos, ¿qué tal? No te escucho, no sé si te has puesto el micro. Bueno, pues el server de carrera ya está abierto, Carlos. Si quieres ir entrando. Bueno. Okay. Venga, pues sí, vamos a salir a rodar. Bueno, voy a cerrar el servidor de entrenamiento para que no haya ninguna duda y quien quiera entrar vaya directo al de carrera. Vale. Bueno, pues nada, pues empezamos campeonato. Ya os digo, el registro básicamente es pasarse por el Discord de RRS, por el Discord de Race Room Spain, y registrarse, leer las normas y bueno, un mínimo de respeto en pista, eso por supuesto. Y una vez que te registres ya puedes ver la paz y ya sabes que todos los miércoles a las 10 vamos a estar por aquí eligiendo combos de las ranked y haciendo dos mangas de 20 minutos cada una con parrilla inversa de la segunda manga de los 10 primeros pilotos y siempre salen carrerones. En esta semana tenemos a Ezequiel terminando, Diego Troitas y Kevin Sánchez, que yo apuesto por ese podio. Son tres pilotazos y detrás vamos a estar pues José Luis Gamero, Chefo Durán, Jessly, no sé, todos los demás que estamos por aquí, ¿no? Intentando rascar algún puntito. Bueno, digo que es campeonato porque a Roberto Hitz se le ocurrió el tema de coger, son 12 rondas, son 12 semanas hasta la Semana Santa, pues bueno, pues de los 6 mejores resultados se Medu suman en fan una del clasificación Spedel. general Dice. y Hola. Nada, y podremos lo tenemos ahí en la página web de RRS en raceroomspain.com y ahí también salen los resultados de los entrenos, ¿vale? Tenemos servidor de entrenamiento 24/7 abierto todo el día y bueno, si rodáis en ese servidor y termináis la carrera, pues justo cuando termina la carrera se suben los resultados a la web. Está divertida la retransmisión. Yo tengo una nueva carrera que no vea. David dice, Y espero que tanto nosotros lo mira disfrutemos que como los siempre que estoy estén viendo la jugando a este retransmisión juego, también ahí. pero hablar con gente va jodido. Venga, vamos a salir a rodar. Carlos, ¿qué? ¿Qué dices? Ya está el server de carrera abierto, Vale, así que así voy a entrar ahora. Acabo de poner.
Comentar un poco cómo es, sobre todo el primer la primera ronda y todo eso, pues para poner la información ahí. La gafa de oro. Es que estoy un poco oxidado. El tema, ¿no? Bueno, eso lo voy a pillar rápido el punto. Ya. Observa, ya estamos Óscar Luján, Raúl Racoyote y yo ahora mismo. No, todavía queda. No, se acaba de abrir el server, en verdad. Raúl Racoyote ya está marcando 37. Eso va a ser el tiempo que vamos a estar marcando todos en carrera, seguramente ahí arriba. Yo creo que vamos a estar un grupo numeroso de gente rodando en esos tiempos. Ya depende de si pilla un poco más de rebufo, si sale mejor una mejor puerta o no. Pero 1.37 va a ser el tiempo de referencia. Luego ya os digo, Diego Troitas, Ezequiel terminando y Kevin Sánchez, yo creo que están en otro nivel y ellos igual bajan al 36 o no sé por qué menos. Bueno, llevo el reparto de freno demasiado retrasado y se me está cruzando mucho el coche. De frenada tan retrasado, lo que quiero conseguir también, pues desgastar menos las delanteras, que son las que más se desgastan, sobre todo la delantera izquierda. En este circuito es brutal lo que se calienta. Esa última curva, en esa penúltima curva, no sé si mejor meter primero. Mira, 37-3 para Óscar Luján, que es un tiempazo, y 37-7 para Raúl Racoyote. Yo he marcado 81, 88-1, 38-1, perdón. Óscar Luján. Buah, de ahí salió fatal. Acaba de entrar José Luis Camero también. Ya estamos cuatro en el server. Sensaciones con el coche, el cochecillo es bastante simple, pero simple, divertido y a la vez, dentro de esa simpleza, para ir rápido, bastante complejo. Tiene poca potencia, un coche con poca potencia y cualquier pequeño fallo, pues
penaliza mucho en los tiempos, eso sí es verdad. Luján ahí con la skin blanca, recién lavadito el coche. Venga, que aquí vengo mejorando el tiempo. A ver si puedo hacer un 37 bajo o algo así. Primeros sectores para mí, a ver si consigo terminar la vuelta bien. Va, tiempazo, ¿eh? Hemos hecho el mismo tiempo con Raúl Recoyote que yo. No, 37-1, madre mía. Va, llevo demasiado retrasado el reparto de frenada, creo yo. Nada, ya estoy dentro, fam. Ok. Voy a empezar a probar. 60-40 está bien, Fran, o toco algo de ahí. Yo le he bajado un poco, le he bajado un poco el reparto de frenada para desgastar menos el neumático de adelante, pero usan 20 minutos, pues digo yo que la última vuelta se notará. Que bajarlo sería. Bajarlo sería 55, a lo mejor, no sé. Vale, 55 y lo que dé. Pero, vale. Pero prueba, a ver. Vale, sí, cuanto más lo retrases, más se te va a ir de culos. Vale, venga, pongo 55-45 y a ver qué tal. Lo que toqué un poco es la presión del freno, que tú me dijiste. Porque aparte, los pedales lo tenía al 100% y en el juego al 100%. Y ayer cuando jugué algún arranque, mejoró un poquillo. Bueno, voy a probar. A la vueltecita. Acá hace tiempo que no pruebo este circuito. Está muy bueno, esto es todo trazado. Sí, no, lo he mirado y lo he recordado. Este corrido, como La curva es para un lado y parece que está girando para el otro. Está, sí. Está preparado para otra curva. Esto es muy guapo. Bueno, a ver qué tal se me da. Vamos. Venga, tío. Tío, yo me pongo ya a sudar, viejo. Ya, Fran, lo que sí que noté ayer que me pasó en las dos ranques que corrí, que nada más que alguien me dio un toque, me rompían las suspensiones. Sí. Pues, no sé, nosotros aquí hacemos, hombre, los entrenos y todo eso, mucho chapa-chapa, luego en carrera, ¿no? Pero en carrera es mejor ni tocarse, vamos, intentar no tocarse. Bueno, pues, sí. Y, buenas, y... Y el chapa-chapa que hacemos si era entreno y todo eso, no sé, son coches muy delicados. Depende también, nosotros si es chapa-chapa, normalmente es trasero, o sea, es
literal el toque, ¿sabes? Ayer, por ejemplo, en un chapa-chapa que tuve de eso de que rompes una curva, fue un puto roce y yo no sé si se bugueó o qué, pero no me iba a tomar por culo el otro. Sí. Y eran con los... A ver si es que, como te, pero te echaron del servidor, ¿vale? No. Lo rocé un poquito y a él lo escupí lo menos 5 o 6 metros para la izquierda y yo me quedé casi... Sí, hay veces que, yo qué sé, que el juego no reacciona bien con los toques, porque hay veces que da un toque mínimo y te lo cuenta, y otras veces que parece más fuerte y no te lo cuenta, yo qué sé. Una pregunta para la carrera entera, ¿cuántos litros ponéis? Pero bueno, y no me parece... estoy con la maldita salida de carrera. 15 litros. Con 15 litros se llega, creo que son 14. Pero... De todas formas, si tienes lo del Hotel Hood, dándole al botón derecho, aquí es lo de los datos. Está ahí. Sí, pues eso, dándole ahí al botón derecho los datos por lo menos un minuto. Porque cada uno consume a lo mejor un poco más, un poco más. Pero que con 15 litros se terminan los 15 o 20 minutos. De hecho, pedirá, me parece que pide 13 y medio, 14, ¿sabes? Yo siempre he hecho. Tú sí que pides, sí. Yo siempre he hecho. Ah, aquí se frena más. Me voy. Madre mía, tío. Vosotros el club demo va siempre bien. No. Vale. Hay veces que se le va un poco la pinza. Lo del tema de la reputación, con el rating, el soft y todo eso se le va la pinza. Te iba a decir, ¿el circuito es Starter Pack? Sí. Vale. Es gratis. No lo sé. Nunca no sé lo si había corrido. No lo sé si está en el Starter Pack. Yo creo que no. La verdad es que está guapo. Sí, está muy guapo. Lo he visto por primera vez hoy y digo, qué guapo. Sí, es un circuito un poco intermedio. No es ni muy ratonero, tiene sus sectores así, su curva más... Y tampoco tiene, tampoco es tan muy ancho ni es muy, tiene mucha recta. La recta de atrás es un poco larga, pero bueno. Y es trazada sobre todo. Este circuito es sobre todo trazada. Estás girando para una curva y. O sea, la curva es para un lado y tú estás girando ya para el otro, no sé. Ahí en competiciones, ahí está este combo también. Como está el arranque. Está en competiciones y yo quería haber marcado tiempo, pero hace años tiempo. Con el que tienes no te va a... Que con el tiempo que tienes no te vale. Cago en la puta. No, pero me mola a mí, la leaderboard esa me mola a mí marcar tiempecillo. Ahí entra gente que va súper rápido. Depende, si entran 100 personas, pues habrá unos cuantos que son rápidos. Si entran 1000, pues hay que tirar. Fran. Dime. ¿Cómo se llama el server? Con RRS. Y te tenés la paz, ¿cuál es? La paz tienes que pagar. Tú ya sabes que... ¿Cuál es la paz? Tienes que hacer donación. Y por ser tu mínimo 10 euros. Es que Vin Sánchez ya había bajado a... Bueno, ya ha bajado al 36.
La verdad es que me he puesto detrás de ahí y lo he seguido un rato, tío, pero qué va, qué va. Yo así ni 20 minutos ni 10. No podía así. Al final el coche es simple, pero el circuito es bastante complejo, ¿eh? Tiene muchos sitios donde ganas tiempo y donde perderlo. Yo lo segundo, más que lo primero. Sí, pero está guay porque se complementa bien el combo, ¿sabes qué te digo? El circuito con el coche, porque otros circuitos a lo mejor el circuito es muy difícil y el coche también a mí se me atraganta. Sí, 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 sí. Al menos el coche algo mejor que los GT3 lo llevo, está claro. Buenas tardes. Hola, Roberto. Muy buena. Hola. Carteras, Dan. Cuidado con las carteras. Dan, dime. ¿Cómo te llevarás de la mía? ¿Qué coche va bien aquí? El Mazda. Aquí los del 2018 van mejor que los modernos. ¿Esto es setup open? No, es fiche. Es open. Pero que el setup. Me toca las presiones y poco más. ¿El bloste cómo lo llevas? No sé ni lo que. Fijaos a tope, a tope. A tope el bloste, ¿no? Sí. ¿No hay camiones? Hay camiones. Mejor, no sé si en Kevin Fernando a lo mejor estaba con un camión. Haciendo de safety car. ¿Te das cuenta de lo pesado que es aguantar un Fran Machuca cuando organizas una carrera, ¿eh? Ya. Yo, 36-6. Ahí. Vamos por ahí. ¿Quién está ahí, Kevin? ¿O quién? Sí. Oye, ¿es informático o algo? A ver si está haciendo algo. Hago un hack, porque no es normal. Me meto yo muchas veces ahí en su canal, ahí en voz, y son buena gente, José Luis y Kevin. Pues me parece que yo los conocí a través tuya, ¿no? Sí. Empezaron a correr en el Sprint Room. Bueno, corren en el Sprint Room. Chicos, pues, bueno, a los de la retransmisión, sea en directo, lo estáis viendo en directo o en diferido, luego también lo resubiremos a YouTube. Ya sabéis que los miércoles a las 10 tenemos la Feli Ranke, ya la he estado explicando antes. Y los viernes también tenemos varias dos series de Split Room. ¿Fixe? Con los Mazda también, Fixe. Y los Fórmula 3, o sea que... No. Fórmula Indy. Bueno. Tienes que atreverte a correr. Con la fórmula. Pues es verdad. No es... Más divertido. Y luego los domingos también TCR y los Praga. O sea que... Y si queréis correr en Race Room, ya sabéis que tenéis que pasar por aquí sí o sí. Que hacemos más cosas aquí que en la arranque. Ya ves, tío. Es difícil. Triste. Ya. Y este sábado, ¿no? Tenéis lo de... Yo al final no creo que corra, tío. Me quedo 2 horas y media y un sábado. Me mata mi mujer, tío. Ahora me dirás que tienes vida social. ¿Qué va? Hace tiempo ya que no. No salimos mucho de casa. Bueno, yo estoy rodando aquí por rodar, pero que no. No veo yo tan rápido. Madre mía, Raúl Racoyote, tío, cómo va. Seguro que lleva 10 litros, ¿eh? Seguro que va sin ala, tío. Está ahí. Ah, que eso se toca también. Que va, no tiene ala. Se puede tocar, o sea, se podría tocar, pero no tiene ala. No toca el reparto de la frenada. ¿Cómo van? Empatados a uno van.
estaba igualado, ¿no? Que ha empezado fuerte en Madrid. Pero... No sé, he visto un rato y lo he quitado. Vaya, vaya. Sí. Típico, típico aficionado, che. El arbitraje no me estaba gustando nada. Pachuca iba detrás de mí. No. Sí, sí. Haciendo luces y todo. No sé si me conocieras de algo. ¿Cómo has podido entrar tan deprisa ahí? Porque hay que tirarse ahí a... Este coche es mejor tirarse a... al interior de la curva que abrirse, abrirse mucho. Yo soy muy de abrirme. Pero... ¿Qué pasa? Eres del tour, eres muy abierto. Mira, ¿y cómo ahora? ¿Por qué sales más deprisa que yo? No sé, habré tracción a mejor. Espérate, ¿cómo? ¿Qué marchas? ¿Qué hay nada? ¿Qué marchas? Espérate, ¿qué marchas llevas? No, yo no he tocado nada de eso. Ah, va con las puertas. Pero que... No. No llevo aquí. Yo sí que no voy a faltarte. Que digo que cuando te abres mucho, luego tienes que girar más para ir a por, la, a por el vértigo. Entonces este coche como que te pide... Pues eso, no abrís tanto la trazada, sino buscar más el interior. ¿Te estás viendo, tío? No sé por qué. Roberto, estuvimos la semana pasada aquí y hace un rato he entrado al server y no bajaba de 38, tío, no que está bien. Ahora ya voy un poco más rápido, pero... No hay una semana para otra, no me acuerdo ya. Se me olvida. Ahí freno entre el 100 y el anterior, la anterior bandera, ¿sabes? Desde el 100. Machuca, tío. ¿Qué? Lo de tirar mal interior me ha molado. Sí, no, a ver, no. ¿Las marchas apuras mucho? No, ¿apuras mucho las marchas? Yo no. ¿A qué cambiáis? ¿A 6.000, 7.000? Yo que sé, cuando se pone rojo. Sí, rojo, naranja. Yo más o menos a 6.751. Claro, más yo o también. Menos, ¿eh? Sí, igual que yo, tío. Hasta que no llega a la una, no. Sí, o entre las 2.000 revoluciones y las 10.000. Entre ahí. Ahí, más o menos. Que no se ocurre ninguna más tonta. ¿Y Rubén, correo y o qué? ¿Cuál? Rubén Reiter. Rubén. No sé de su vida, está con la Daytona. Está enfermo. Está enfermo con iRacing. Nada. Tijareña. Un misterio, Jareña. Venga, ya estamos 10, a ver si. Llegamos a los 20 en pista. Y luego la segunda manga siempre sale muy divertida. Graciosa. Bueno, tampoco hay que impacientarse si tienes un piloto un poco más lento que tú, porque son 20 minutos, o sea que hay tiempo. Y si traes a un piloto más rápido que tú detrás, pues bueno, tampoco hay que ponerse nervioso. Da juego. No hay ningún arranque con dos mangas, ¿no? Con parrilla invertida los 10 primeros. Sí, la de... Ah, la Fiat de Regression. Alguna de... No me acuerdo cómo se llama, pero sí, sí que hay una. Pues bueno, mañana saldrán las nuevas rankings. Y
bueno, pues ya sabes, y diciendo también por el chat lo que el arranque que más mola y todo eso para correr la MX5 en Daytona. Sí, ya sabes tú el arranque que va a salir o qué. Van a hacer la carrera oficial. Sí, pues podríamos coger eso y convertirlo en dos mangas, sí, seguro que es bastante divertido. Hostia. Pero my God. Llevo 37, estoy rodando todo el rato y no bajo más, ¿eh? Joder, ¿cómo tiene tanto subviraje, tío, cuando acelera? Se va para afuera, ¿eh? Parece un delantero. Voy a curva al lago del culo, tío. Fuerte que solo es la primera. No, bueno, es la primera así lenta. Es que hay varias curvas que no yo no tengo muy claro el punto de frenado. A ver. Yo en la última, en las últimas que son las dos hacia abajo, hacia la derecha. No sé cómo ocupármela. Sánchez estará retransmitiendo. Ramón Sánchez también.
José Luis Camero también están retransmitiendo. Quien no esté viendo fuera por el internet puede, también puede seguirlo mejor y hacer o hacer muchos streams. Sí, pues. Tope de 240, la velocidad no se puede modificar, ¿no? Las marchas se pueden tocar. ¿Sabes? Ah, entonces se puede alargar. Se puede alargar la relación. Y entonces no cortas. Joder. Pero se hace más complicado el resto del circuito. Yo llevo las marchas largas, o sea. ¿Cómo? Ya va 4 días la relación, se puede poner a 3.45. Es que a mí en la recta me corta. A 3.45. Bueno, no habrá que confiar. Se espera la sudada, padre. Uri, ¿qué te has cogido? ¿El Praga o el Cupra? ¿De qué? ¿De aquí? ¿Qué coche? Estoy dudando todavía del coche. ¡Oh! Va a cambiar, ¿verdad? Va a cambiar. Madre mía, Chefo, Raúl Rancoyote. Porque delante yo tengo claro que Kevin Sánchez, Diego Troitas y Ezequiel terminando van a luchar por el podio. Pero es que detrás vamos a estar Roberto, Jespi, Chefo, José Luis Romero. ¡Hombre! ¿Qué dice Javier? Te estábamos echando de menos. Habían preguntado por ti. Sí, coño, me ha entrado una tía, ha preguntado, oye, Jareño, ¿no está? Se ha ido. No estaba. Me da eso, ¿no? Me puede haber hecho cualquiera que preguntara. El soft tampoco estaba, pensaba que estaba, iba a estar bastante en un sentido. Pero es que con Diego, conmigo, aquí hay bastante que tenemos un ratín volando. El rating, cuidado. Top de 4.000, cuidado. Jareño va a por el puesto 10 en la primera carrera. Sí. Preparándose la segunda, qué cabrón, ¿eh? Es un tío de estrategia, preparándose la segunda carrera. Va a salir primero. Se me queda todo acelerado, frenado. Bueno, ya empezamos. Porque queréis muy rápido, es que queréis muy rápido. Ah, Roberto, estaba antes en el server de práctica, estaba Enrique. ¿Ah, sí? Y nada, le he dicho, es Enrique. Y me ha dicho que luego sí podía, pues igual que quedó. Ah, puta madre. ¿Retorno?
Bueno, alguna vez ha metido, me lo he encontrado en algún arranque así, digo, a breva, o en algún server también de RRS. Y sé que está vivo porque los vídeos de YouTube le da me gusta, o en alguna reacción en el Discord, no sé. Nada, niño, ¿qué hace? Estando entrar y salir. Se me echa. Está eligiendo clase para correr. ¿No se va a seguir con el Praga o con el...? Con el otro. ¿Cuál era el otro? Menos mal que eres todo el organizador. Manda. Roberto, ¿te acuerdas cuando jugabas tú con el portátil? Sí. Te ríes ahora, ¿eh? Ahora te ríes. Esto no te ríes. Yo le di el internet al ordenador con el móvil. Baja por zona wifi. Aquí no llega el internet donde yo vivo. Yo pasé de una pantalla de 14 pulgadas. Claro, es que Roberto puso. ¿Gráficos? Ya. Roberto puso una captura de pantalla que yo decía, ¿qué juego es ese? O sea, no se veía sombras, ni los edificios, ni la gente. O sea, tú lo veías y tú decías, esto no es el Rail Room, vamos, no puede ser. Lo tenía todo bajado. Sí, todo al mínimo. Hombre, no tenía tarjeta gráfica, tenía la dedicada del microprocesador. Ya, ven, cagate. Y aún así tiraba y ya empezaba ya a despertar. Como paquete. Mira, ahí está el paquetón. Pero bueno, y no me definís el Patrick Jareno con la maldita gasolina de carrera. That is out of me. Poca gente tiene mensajes personalizados de Out of Play. ¿Cómo le das eso? Bueno, porque va a tener que entrar rápido o algo. Ya está rodando. Venga, Uri, vamos a por Kevin. Estás escribiendo y todo. Yo digo, pero ¿cómo podéis escribir, tío, cabrones? Están deprisa, ¿eh? Uri, espero que vaya más rápido que eso. A ver, esto me ha gustado. Fue cuando dije, voy a jugar. Guay, David Jareño. Aquí sí que no hay que cambiar, ¿no? Ninguna esperanza. ¿De qué? A boxes no hay que entrar, ¿no? No. Pues si quieres, sí, a verlos. Bueno, hay gente que en carrera sprint hace una parada estratégica. Sí, bueno, va. Hay gente que va más cómodo con los neumáticos nuevos. Trabajo en equipo, con el bosses, con los mecánicos. Team building. Team building, dices. ¿Qué? No he dicho el nombre, tío. No he citado a nadie. Kevin. Ya lo digo yo. Me encantaba ir a dar el parte a los mecánicos. Oye, Fran, que el día 25. Que es martes, tengo tutoría. Lo hice con las largas. Mira, no, para cambiar la prueba, ¿no te refieres? No. Bueno, pero que. Formación general. Claro, yo lo quiero comunicar a todo el mundo. Como dato. Que es dato importante que afecta a vuestras vidas. Entonces, que todo el mundo sepa que tengo tutoría. ¿Qué? ¿A qué hora? ¿Para estar más informados?
La, pues no lo sé, tengo que consultarlo, pero... No sé por qué no, pero seguro. ¿Está buena la profesora? En el chat. No. No, entonces no interesa. Tenías que poner ahora el audio ese de eres muy malo, eres muy malo. ¿Eh? Voy a poner el de se ha matado Paco como se ha matado Paco. Está buena la pantalla que en este coche puedes ver a través del coche de delante, puedes ver las vistas y todo. La cara del otro de susto. ¿Eh? Te doy justo el toquecillo mínimo para que se te vaya el coche. Y echando larga. Los famosos los puntelitos de Farmachuca son famosos, ¿eh? Tío sucio. Que no se ducha. Abuso de los pesitos. ¡Yo! Mira, mira. Buenas. Hola. ¿Ya estamos todos? Vamos al día. Qué montón de gente, ¿no? Estamos ya 20, sí, está bien. Todo español, ¿te decís bien? Todo español. Aquí, y todos con el Mazda, ¿no? No ha sido nadie para cogerse otro coche, madre mía. Tanto cagao. Uri, ¿sabes lo que nos pone Lupi en el chat de Twitch? Que dice, Uri, espero que vayas más rápido que eso. ¿Quién ha sido quién? Lupi. A Lupi. Sí, porque cuando voy a poner con menos gasolina y detrás de Fran iré haciendo así. La verdad es que yo 38-0. Es lamentable, ¿eh? Es lamentable. Después de 14 vueltas. Imagínate. El Lupi, otro igual que. Que el Play. Vaya, vaya, no, vaya, no. Tenía la verdad. Oye, Fran, ¿cuánto notas de galera? ¿Cuánto qué? ¿Cuánto notas de galera? ¿Cuánto qué? Rato. ¿Cuánto rato? Son 20 minutos de carrera. ¿Y en qué circuito? Pues, no sé, lo que hablando de última hora. Sí. Pim, pim. Estar una hora dando vueltas rápidas, no te dejan ese tiempo. Hombre, no, no, es todo correcto. Pues ya, Ya, va a empezar la cual y ahora. Y ya. No es individual, o sea. No, no es individual. Sí, que se puede coger rebufo. No, ¿en serio? Sí, son 15 minutos. No, no. Quieto. Creo que lo he puesto en 5 minutos y ya, solo. Lo he cambiado yo. Ah, sí, que claro. 15 minutos y con el bufo. Madre mía. Veo el dron. No, ya está ahí, ese quien. Es Diego 30, que todavía no ha pillado rollo nada. El tío. Más de 20, decía yo, porque había 30 y
infinito, pero dentro de la semana pasada. La semana pasada nosotros no lo pasamos. Hola. ¿Dónde queda atrás? Ya, celebrities. Qué máquinas. Hostia, cambia de volante, digo, otra vez. Suerte ahora de Hostia, cada vez que salgo se me quita el reparto de frenada, tío. No me jodas, pega sin nada. Guárdalo. Hostia, una putada. A ver cómo se hacía esto. Yo, Jareño, que voy. Vaya, tío. Gracias. Que nada. Que me consta que te he dejado porque acabo de salir de bus. Hombre, claro, coño, por eso te lo he dicho. Si no, no te digo nada. Ahí va, qué volcado, tío. Ahí va.
noches. Buenas. Buenas. Buenas noches. Venga, uno más. ¿Ya habéis empezado? Clasificación estamos. A ver si me da tiempo ya. Maxuka Brothers. Dice. Buenas noches. Rubén, casi no llegas. No tenía prisa por el provecho, venga, ánimo. Quedan 8 de clasificación. ¿Qué cojones regala Fran hoy? Que hay aquí 24 pavos. ¡Mierda! Thank you.
Franco MZ. Dice: a Jareño y Rubén les puede la presión. David Blanco saluda por el chat de directo. Puto empollón. David Blanco me come los huevos. A Jareño y a Rubén. No, después de la presión. Estudiando, estudiando. ¿A quién estás estudiando? Warm up. Dice. Deis lo suyo. Warm up, ¿cómo funciona? Que eso nunca lo he hecho. Pues que te esperas 3 minutitos y sales. Sí, para probar con gasolina, ¿no? Bueno, pues vamos, va. Blanco MZ. Dice: das caña al paquete de Rubén. ¿Habéis ido al baño? ¿Cuánto se le puede asignar la salida automática, Fran? ¿Esa? No, ¿no? Vale. Un mejor, pues no la llevo. Nada. Y a tabla y al lado. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Se pone solo, ¿no? En el sitio. Sí. Sí. ¿Con cuántos litros dará para la carrera? Pero con 15 da de sobra. Con 15 va de sobra, sí. Creo que pide 14 o... Vale, gracias. Esto lo tengo. Voy, voy. Perfecto. Vamos a probar si esto funciona. Soy una mierda. Mierda. Thank you.
pagué yo la gasolina. Ya, ya. Y he hecho la clasificación con la gasolina de carrera. O sea, muy bien. Yo ya paso de líos. Sí, sí, sí. Además son 15 litros y eso no se mata. Va el coche más sentado, que no corra tanto. Blanco MZ. Dice. Gente, tranquilidad en las primeras vueltas, las primeras curvas sobre todo. Ya no te dan en la curva 1. Explícatelo, cabrón. Joder, Uri, joder, Uri, tío. Bueno, aquí a lo mejor decimos cualquier barbaridad. Quien no quiera estar, pues nada, pues se sale. Pero bueno, y no me despidís, Patrick Jareno, por la maldita gasolina de carrera. Cuando se va de viaje, se quedará tirado a la mitad. Ay, señor. Jareno, te qué cruz. Ay, señor, qué cruz. ¿Qué es ese bobo? Venga, vamos, lío. ¿Qué dice Bobo? Anda para allá. ¿Qué dice Bobo? Sumayo. Suerte a todos. Suerte. Suerte. Mira, hablamos aquí lo vale. Necesario, lo justo y necesario, por favor. Por todos. Para pedir disculpas. O para, oye, que voy, cuidado, que tal, alguna cosa de esa, pero. Vale, Cari. Joder. Revés. Ahí lo es.
pelea entre Roberto Gil, Alejandro Tromino y Gamero, ¿eh? ¡Ojo! Catapulta infernal. Thank you.
va a meter el coche cuando quiere. Ya que los he advertido, Joder. Ah. Joder, tapones, Que he cogido el piano y he volcado, macho. Thank you.
pasa, perdón. Thank you.
por el draw. Dice. Tan mal. P11. ¿Eh? Está bien, por adelante está bastante bien. Joder, chaval. Ahora Fepiel y segundo Jorge Hernández. Está guapo, está guapo. Hasta ver, agarre. ¿Qué le ha pasado a Uri? ¿Que ha tenido algún incidente por ahí o qué? Debe ser. Sí, se ha salido uno y al entrar le ha encabechado. Pues luego se revisará. Después de la recta. Ahí me han escabechado dos veces. Sí, pues eso reclamarlo porque. Perdón, ropa, me he volcado sin darme cuenta. No, no, y tú me has pedido perdón. No sabía que ese piano hacía volcar el coche. Un sí, poco más que, y te llevo sí, un poco sí. Para adelante. Habrá sido el mismo que he volcado yo también. ese he volcado yo unas cuantas veces también. El de la curva rápida antes de la entrada a meta. Ah, ese no, yo el otro. La de derechas. Yo el de la chicana, derecha. No, yo es el de izquierdas antes de enfilar las dos últimas de meta. Que no hay que salir, ¿no? No. ¿Tienes que volver a poner gasolina de carrera, Jareño? Para Carlos Serrano sale. Hostia, no me joda, es verdad. Tomé en el segundo, Rubén Marqués el tercero. Joder. Yo casi en primer lugar, pero bueno. El 11. Detrás de vosotros, de Ezequiel. Claro, por eso en la primera manga claro. Es tan importante meterse en el top 10, porque luego la parrilla inversa. Voy a disfrutar estando detrás de Ezequiel, porque vais a comer el culo del uno al otro. Va a haber una masacre. Un poquito de agua. Va a haber una masacre ahí. Buah. Ni te digo. ¿Dónde está para guardar la repetición, tío? ¿En qué apartado? Es una noción sí. De gráfico, no sé. Claro. Ah, ya lo he visto. En juego sistema. Sí, y luego ya. Sí, ya está. Se te guarda la. Joder, qué pena, si no hubiera volcado, tío. Vale, estábamos rodando casi todo el 37. No lo he mirado, la verdad. Habla por ti, cabrón. Mira, aquí pone Oscar Luján en el chat del server con el ropa. Perdona por el golpe de gente de la carrera. Yo solamente un incidente porque me he salido yo. Pero bueno. Sí, cuando salgáis tenéis que volver a entrar. Menos mal que me he llevado a nadie cuando he volcado, macho. Porque íbamos dos, tres pegados. Sí, por ahí atrás habéis tenido sí. Es que me he quedado ahí un poco. Yo no pillaba los delante, los de atrás también. Y yo en el medio, en el 11. Yo estando solito, por eso, ¿eh? No le he dado vueltas. Es que el Ezequiel y bueno, y Jorge Hernández va a follar bien aquí. Lo único es que le ha pasado. Pero ya lo fue el otro día en la que hicimos de prueba. Kevin Sánchez, no sé, no ha clasificado bien, habrá tenido tráfico, es que con tráfico, tío. No, se ha salido primero, pero después no sé qué ha pasado, que ha estado bajando hasta la sexta posición. No, se ha roto algo Kevin del coche. Kevin Sánchez no ha salido primero. No. No iba muy rápido, porque le iba yo remontando. Le tenía delante. Cualquier piano mal tomado o algo, sí. Revienta un poco la suspensión. La suspensión, ya para un lado ya bajo.
Hombre, no está mal de P18 a P11. No está mal. Yo le he dado algún besito a Raúl Racoyote al principio. Y de última a Jorge Hernández también. Pero bueno, a Coyote tenía... le gusta, pero a Coyote le gusta eso. Tan cachondo. Y Roberto también ha tenido algún incidente, o sea, no sé. Sí, cuando tengáis algún incidente, pues no salgáis. Podéis participar en la segunda carrera. Sí, Roberto está aquí. Bueno, vamos a ver esta segunda, ¿no? Para ella invertida solo los 10 primeros, ¿no? Sí, solo los 10 primeros. Vale. Yo voy a poner un litro que he llegado renqueando, ¿sabes? Lo que hemos estado en P11, P12, vamos a disfrutar, pero... Fíjate, ¿no? Si nos vamos al parque. Suerte. 16. Venga, chicos. ¡Oh! ¡Hostia, ¿no? ¡Ay! Venga. Buah.
querer. No, para nada, para nada. El juego no era por ti, era porque me iba, pensaba que me iba. Ah. No, me ocupé para la izquierda, perdón. Nada, nada. Thank you.
Madre mía, que salió ahí atrás. Thank you.
Karma a la robot Roro. ¿Dónde va? Vaya. Bueno. Esto no le devuelvo la posición, macho. Qué mala suerte. Las uñas, tío. Presión.
hasta sin incidentes ha estado bien, chaval. Toquecito. No, yo me refiero a sin que me dieran ni nada, casi. A mí me han dado y me han jodido la barra. Ahora, hasta que ponen la repetición. Decimoquinto, decimosexto, y me he quedado último. Y aún así, me he quedado 14 al final. Bueno, el 9. Al final, el resultado. Perfecto, he hecho 3 o 4 adelantamientos que no me los creo ni yo. Me he tenido buenas batallas. Pero he tenido ahí un toquecillo como. Bueno. Un rango yo, tío. Poco se habla que salió el último en la primera y. Y ha quedado. ¿Cómo ha quedado? Quedé 14 en la primera y decimos la segunda. Ha quedado 12 total. Nada más se desactiva el cadáver. Bueno, yo ahora veo en Twitch el esto retransmitió repetición. Buena carrera, chico. Buena, buena. Hola, Viz. Replay, buena carrera. No sé si vamos a poner. Que, ¿quién quiere poner lo que comentéis? Bueno, señores, yo me largo. Hasta luego. Venga, que hasta luego. Venga, adiós. Hasta luego. Bueno, hasta luego, chicos. Buenas noches. Hasta luego. Venga, buenas noches. Hasta luego. Yo he tenido buenas batallas, pero. Yo ya pero tengo mucho, mucho nivel, tío. ¿Qué? Que yo ya tengo la RP carga, si queréis. Ah, pues. Venga. ¿Desde el Discord, te ves? Sí. Sí. Vale. Voy a coger el móvil, chicos, y procederé a jugar un poquillo. Vuestro permiso. Bueno, chicos. Buenas noches. Yo me voy a sacar a las perritas un rato. Venga, tío. Venga. Venga. Ahora, a ver, ¿qué queréis ver? ¿Esta que es la primera o la segunda? La primera. No, la segunda, no me doy cuenta. He ido al stream. Pongo la primera, ¿queréis la primera de nuevo? O menos hasta ahí luego ya la tengo. Esta que la tienes cargada ya, vamos a verla. A ver, ¿qué queréis ver? Contadme. Yo no he tenido ningún. Tiene una carrera tranquila. Han apretado un poco. Uno me han adelantado, otro luego se han matado. Bueno, yo voy a cortar la retransmisión, tío. Estoy hecho por. Madre mía, qué pandilla de. No, pero la damos, venga. Bueno, gente, cortamos la retransmisión y ya sabéis, la semana que viene, el miércoles. Mañana sale el nuevo arranque, o sea que id diciendo por el chat del Discord que como queréis y vamos viendo. Venga, un saludo.